Hola, ¿qué tal? ¿Sí se escucha? ¿Se escucha todo bien? ¿Sí me ven? Okay. Bueno, veo que ya se están conectando. Pues buenos días a todos. Voy a esperar un poquito más a ver que se conecte más gente. Perdón por el ruido de afuera, pero hay muchos perros y pájaros y todo. Hola a todos, esas caras conocidas. Saludos a todos. Bueno. Pues espero que se vaya conectando más gente. Mientras tanto, bueno, me presento para los que no me conocen y los que son nuevos en este grupo. Yo soy Paloma Hidalgo, yo soy investigadora del Centro de Investigación en Dinámica Celular. Trabajo como investigadora asociada en el grupo del doctor Ramón González, que ayer... Tal vez algunos tuvieron la oportunidad de escucharlo en la transmisión de la mañana. Y bueno, nosotros trabajamos con adenovirus, ¿no? Nosotros somos también especialistas en el área de virología y somos todos los que estamos organizando este grupo, somos miembros de la Sociedad Mexicana de Virología. Y creamos este grupo con la intención de hacer divulgación científica. Es decir, de acercar toda la información que se va generando por diferentes fuentes, por diferentes grupos de investigación y hacerla accesible al público en general, ¿no? Esto porque, pues como se habrán dado cuenta, seguramente más ahora, en este tiempo de la pandemia, la información se genera segundo a segundo, ¿no? De un día para otro cambia muchísimo, hay muchas cosas nuevas que leer, que informarse. Y bueno, por una parte, pues resulta muy complicado ponerse al día para estar actualizados y poder leer toda esta información que se genera. Y por otro lado, sabemos que también no es tan accesible esta información porque, pues, la mayoría se publica en artículos científicos, ¿no? En revistas científicas, que tal vez no es un lenguaje tan accesible para todo el mundo. Entonces, nuestra intención es facilitar todo este conocimiento que se va generando para ustedes y que estén bien informados, ¿no? De esta forma, al tener una mejor información de lo que está pasando alrededor de la pandemia, ¿no? De las medidas que se están tomando, de lo que se va conociendo acerca de la enfermedad que se llama COVID-19, o de lo que se sepa acerca de la biología del virus que provoca esta enfermedad, el cual se llama SARS-CoV-2 o SARS-CoV-2, pues nosotros podamos acercárselas. ¿Okay? Entonces, bueno, pues como sabemos, pues ya en México ya entramos a la fase 3, ¿no? Y con más razón, es muy importante cuidarse, ¿no? Y atender todas las medidas indicadas por las autoridades sanitarias y poner de nuestra parte, ¿no? No solamente es algo que tenga que hacer el gobierno, sino nosotros para poder estar mejor y poder tener mejores herramientas para luchar contra esta enfermedad. Algo que conforme avanzan las evidencias, pues sabemos que los casos más graves de esta enfermedad resultan en gran parte por la respuesta inmunológica que monta nuestro organismo, ¿no? No tanto directamente
por lo que le haga el virus a las células infectadas, sino que el cuerpo, con la intención de frenar esa infección viral, pues para eso tenemos el sistema inmunológico, ¿no? Y a veces, pues es una respuesta tan exacerbada, no tan aumentada, pues que esto también puede resultar contraproducente para nosotros, ¿no? No solamente está frenando al virus, sino que también nos está causando daños. Y por eso vemos todos estos problemas que hay en el sistema respiratorio, ¿no? De las personas que se complican y que incluso fallecen, que es por estos daños a nivel respiratorio, ¿no? Esta falta de oxígeno, que tengan que incluso llegar a intubarse. Y bueno, y todas las repercusiones que esto pueda tener sobre el sistema circulatorio, sobre el cerebro, ¿no? Incluso los riñones, el hígado, en general es una afectación sistémica, ¿no? A la larga. Entonces, por eso es muy importante cuidarse, mantener la sana distancia y pues procurar tener la mejor higiene posible para evitar estos contagios, ¿okay? Entonces, bueno, veo aquí, parece que Rodrigo M. Cueto, supongo que eres nuevo y qué bueno que te pareció una buena idea esto. El link es el grupo, este grupo, el SMB COVID. Aquí, les recuerdo, hacemos transmisiones de lunes a viernes, todo por investigadores, miembros de la Sociedad Mexicana de Virología. Entonces, estén atentos. Y por esto mismo que les platico, que la intención principal es hacer accesible toda la información que se genera. Les pido la ayuda también a todos que lo compartan con todos sus contactos, ¿no? Estamos muy entusiasmados de que muchos miembros de la comunidad científica estén aquí, algunos médicos, gente que esté un poco más acercada a la biología, pero también es muy importante que otras personas se acerquen, ¿no? Entonces, si nos ayudan a compartir esto, sería de muchísima utilidad porque lo que queremos es aportar información, ¿no? Aportar información clara, útil, que esté en español, que esté actualizada y pues además que esté disponible, ¿no? Para todos. Y entonces esto nos encantaría, ¿no? Esta idea de que nos ayuden a compartirlo y poder seguir aquí con ustedes resolviendo todas sus dudas, ¿no? Y también algo muy importante que hay que hacer es frenar la diseminación de noticias falsas, de rumores, ¿no? Entonces, algo que nos encantaría hacer es darle las herramientas necesarias para que ustedes, en cuanto reciban alguna noticia, puedan discernir entre si es verdadera o falsa, ¿no? Sin necesidad de tener una formación en biología o en un área de investigación, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos apoyen en este proyecto. Y pues estamos aquí para servirles. Veo que ya empiezo a recibir algunas preguntas, son poquitas, pero bueno, anímense, participen y pues sigan compartiendo. Susana Distancia Terán, muy adecuado para este momento. Ella nos pregunta, ¿qué opinas de la nueva sintomatología que se ha estado presentando? Conozco un caso con síntomas de dolor articular, de cabeza y cansancio. Nunca presentó síntomas de una enfermedad, sí, de estas enfermedades respiratorias agudas, ¿no? Puede ser. Todavía, a ver, hay el tropismo o la vía que se conoce más para la infección por este nuevo coronavirus, por el SARS-CoV-2, es el sistema respiratorio, ¿no? Principalmente, pues, hacia los pulmones, hacia los alvéolos, ¿no? Y de aquí que se desencadene una respuesta más sistémica hacia otros órganos, ¿no? También se ha sugerido que pueda infectar células del sistema gastrointestinal.
Y hay algunas propuestas que sugieren un neurotropismo. Esto es que puedan infectar células del sistema nervioso central, ¿no? Sin embargo, esto no está muy claro. Esto se puede hipotetizar o pensar de alguna forma porque existe la presencia del receptor, es decir, de la molécula que le permite al virus entrar a una célula. Estas moléculas existen en muchas células de diferentes tejidos del cuerpo. Sin embargo, eso no significa que esas células vayan a ser permisivas para que el virus se multiplique eficientemente dentro de esas células, ¿no? Entonces, todavía no hay mucha evidencia de qué pueda estar infectando y entonces, pues, qué posibles síntomas podría presentar, ¿no? Tanto signos como síntomas. Y entonces, lo que se sabe ahora es que puede haber una variedad muy amplia de síntomas, unos con mayor frecuencia que otros. Eso lo pueden revisar también en una de las publicaciones que les pusimos aquí en el grupo. Pero sí, hay algunos reportes, como tú indicas, que hay síntomas de dolor articular, de cabeza, ¿no? De cansancio. Hay algunas personas que pierden el olfato, que pierden el gusto, ¿no? Hay diferentes síntomas. Entonces, no está muy claro por qué puede ser, si es un efecto directo por la multiplicación de ese virus dentro del cuerpo o sea un efecto indirecto por la respuesta inmune que monta nuestro organismo para contrarrestar la infección viral, ¿no? Entonces, sí hay que estar al tanto si son síntomas que generalmente no tiene una persona. Hay que estar alertas, ¿no? Y en ese momento consultar al médico y ya el médico les indicará qué sigue, ¿no? Obviamente si tienen ya problemas de respiración o algo mucho más complicado, pues es directamente irse a un hospital, ¿no? O marcar a estos números, los de la UIS, que también les hemos puesto aquí en el grupo, para saber qué hacer, ¿no? Porque hay una gran variedad de síntomas que por una parte, como no son específicos de la enfermedad, pues no puedes estar seguro si es por COVID-19 o por otra enfermedad. Pero ante cualquier duda, pues lo mejor es consultar a un médico y ya el médico dirá cuál es lo que sigue, ¿no? Si tiene que ir a un hospital, si tiene que recibir algún tratamiento en específico. Hola a todas las caras conocidas. Gracias por estar aquí. Claudia Correa Pacheco. Bueno, ella pregunta, leí hace unos días que el análisis de pacientes graves, que en análisis de pacientes graves los niveles de vitamina D, calciferol, eran muy bajos y que esta servía como protección ante el nuevo virus. ¿Es cierto? Bueno, lo que sabemos de la vitamina D en general, no en específico para este virus, sino para infecciones en general, ¿no? Principalmente infecciones de las vías respiratorias, es que ayuda a reforzar el sistema inmunológico, ¿no? Y se ha visto también algunas correlaciones, por ejemplo, que cuando hay bajos niveles de vitamina D hay una mayor propensidad a algunas infecciones, ¿no? Y sin embargo, pues hay que recordar, hay personas que sí necesitan recibir esta vitamina D como suplementos y ya el médico les dirá, ¿no? Pero incluso con tener una buena alimentación, ¿no? Y tomar sol, ¿no? Para poder fijar estos componentes, pues ayudarán mucho, ¿no? Pero sí podría ser, ¿no? Incluso, o sea, si ven, por ejemplo, el Adero Gil o esas cosas como para reforzar el sistema inmune, pues tienen vitamina D, ¿no? Por lo mismo que ayuda al sistema inmunológico. Pero pues no es algo específico para este virus, ¿no? Es en general. Jazmín pregunta. Ok, ella hace un comentario
más bien, dice que conoce un caso posible que lleva alrededor de 8 días con síntomas, me imagino que es una temperatura elevada, con presión en el pecho, falta de aire, cuerpo cortado, es persona mayor de 50 años y padece diabetes, ha consultado al médico y no lo han pasado atención en hospital. Se encuentra en clínica aún, pero no han confirmado. Mira, por una parte, otra vez, de nuevo aclarar, nosotros, todos los que estamos participando en esta actividad, no somos médicos, somos investigadores, somos doctores porque tenemos un doctorado en algún área de la investigación, somos especialistas en virología, ¿no? Entonces, bueno, es importante que estés muy en contacto con los médicos, ¿no? Para saber la progresión de este paciente, pero sí, o sea, por los síntomas sí podría ser el caso, más por estas comorbilidades que se han reportado, tú dices que tiene diabetes, entonces sí podría ser un paciente que represente un riesgo, ¿no? Mayor para la progresión de esta enfermedad. Entonces, pues esperemos que los médicos lo estén atendiendo correctamente, que esté recibiendo un tratamiento adecuado para todos esos síntomas y pues que pronto salga de esto, ¿no? Esperemos que sí. Pero sí son algunos de los síntomas que se han reportado, ¿no? Principalmente esta falta de aire, ¿no? Esta falta de oxigenación por lo mismo, tanto los daños que causa el virus en las células que infecta hacia los pulmones, en los alvéolos, ¿no? Como la respuesta inmune que empieza a generar una gran inflamación, que esto todavía dificulte mucho más la captación de oxígeno, ¿no? Entonces, estemos al tanto. Hola, saludos, Patricia. El diagnóstico no le han realizado estudio por COVID porque, según decía el médico, que debía estar en casa en aislamiento. Bueno, sí, esas son decisiones de los médicos, ¿no? Ahí sí. Yo, en mi opinión, pienso que no debería estar en casa si tiene ya estos problemas, dificultad para respirar, pero bueno, el médico es el que tiene que diagnosticar y que determinar la severidad de estos síntomas, indicar si los puede sobrellevar en su casa, ¿no? Hasta que pasen los síntomas o que ya requiera un mejor tratamiento directamente en un hospital, ¿no? Esto, pues, tiene que ser directamente con el personal médico. Eso es muy importante, ¿no? Y atender las indicaciones. Y pues, no sé, tal vez si no estás tan tranquila con este diagnóstico que le hayan dado, pues una segunda opinión médica podría ayudar, ¿no? Entonces, si tienes el contacto de algún médico, ¿no? Que algún conocido te dirija hacia algún especialista, pues podrías recibir esta atención, ¿no? Pero te digo, nosotros no somos médicos, entonces yo no sabría qué hacer, como mi opinión es, pues mantenerte ahí, ¿no? No dejar de recibir atención médica. Bueno, ok, gracias, Diana Castañares, por la opinión. Maru pregunta. Ay, muchísimas gracias a ustedes que están aquí y que nos siguen apoyando con esta iniciativa. Ella pregunta, ¿las microondas destruyen, combaten el virus? No sé si te refieras como a los hornos de microondas, ¿no? Esto, pues mientras se caliente bien la comida, lo importante es que haya temperaturas elevadas por un cierto tiempo para poder desestabilizar bien al virus, ¿no? Entonces, yo creo que sí podría ayudar, ¿no? Al calentar muy, muy bien la comida. Entonces, esto puede ser ya directamente un efecto de las microondas sobre las partículas virales, no lo sabría,
No he leído información al respecto, pero me puedo informar y en la siguiente transmisión les puedo decir cuál sería un efecto un poco más directo, ¿no? Pero a nivel general, ¿no? Por ejemplo, usar un horno de microondas para calentar la comida, eso es muy importante, ¿no? Más, si estás en tu casa, pues, bueno, tienes un poco más de control de dónde estuvo tu comida, cómo la tocaste, cómo la manipulaste, ¿no? En general. Pero si es comida que pediste a domicilio, pues lo mejor es pedir comida cocinada, que sepas que la puedes volver a calentar por cualquier precaución y pues no consumir alimentos crudos, ¿no? Por ahora. Rafael Uriel pregunta, ¿qué destruye al virus en el aire? Hay algunas evidencias que apuntan que este virus pueda transmitirse a través del aire, ¿no? Lo que sí está claro, por ejemplo, es que sea a través de aerosoles generados artificialmente, ¿no? Como, por ejemplo, estos casos que hubo en los cruceros al principio de la pandemia, ¿no? Pero ahora más recientemente se ha visto, al menos por algunos estudios, en condiciones de laboratorio, que esto no representa las condiciones en la naturaleza. Se ha visto que sí podrían existir la diseminación del virus en estas gotas muy, muy, muy pequeñas que denominamos aerosoles, en donde podría estar el virus, ¿no? Y estas gotas, al ser mucho más pequeñitas, pues tienen la capacidad de permanecer más tiempo suspendidas en el aire, no como las gotitas de la saliva, por ejemplo, que caen mucho más rápido, ¿no? Y entonces estar suspendidas. No está muy claro cuánto tiempo podrían permanecer las partículas virales, en este caso de este virus, ¿no? De este nuevo SARS-CoV-2, en el aire, ¿no? Y por lo mismo no está claro, pues, qué ocurre con el virus en el aire, ¿no? Lo que podría pasar también es, bueno, otra vez, como te decía, estas condiciones donde se ha visto que sí pueda diseminarse a través de aerosoles en un laboratorio, pues son condiciones controladas, ¿no? Como todo en un laboratorio. Tenemos, esto está muy bien controlado con cierto nivel de temperatura, ¿no? De humedad, etcétera. Y sabemos que eso no ocurre naturalmente, ¿no? Todos los días hay diferentes niveles de humedad, la temperatura cambia respecto a diferentes horas durante el día, hay muchos factores que puedan afectar, ¿no? Entonces, posiblemente, pues si es un día muy caluroso, ¿no? Donde haya más exposición a algunos factores, pues esto puede ser, representar un factor más inestable para el virus, ¿no? O la cantidad de humedad que hay en el ambiente. Entonces, no está muy claro qué puede hacer, pero seguramente es una mezcla de diferentes factores los que afecten qué tan estable es una partícula viral en el ambiente, ¿no? Y esto también lo sabemos comparados con otros virus que sí se sabe que se diseminan a través de aerosoles, ¿no? Pero bueno, algo que también hay que tener en cuenta es que, bueno, la posibilidad de que se distribuyan a través del aire no significa que van a estar flotando libremente por todo el aire que respiramos, ¿no? Esto representaría un poco un mayor problema si es en lugares cerrados, ¿no? Donde haya mucha gente. Por eso estas indicaciones de no estar en lugares cerrados, conglomerados, ¿no? Y si se tiene que salir, pues tomar todas las precauciones, ¿no? Pero bueno, esto es lo que sabemos hasta ahora. Rafael nuevamente nos pregunta, ¿por qué no se prueban anticuerpos generados con los muertos de COVID y si funcionan replicarlos con células madre? Esto no lo sé. A ver, no sé cómo funcione para una persona que muere, si la sangre también pueda ser parte de estos, por ejemplo, cuando donan los órganos, ¿no? Que la sangre también la puedan donar. Me imagino que si hay un consentimiento
de la familia, podría ser, pero anticuerpos, de todas formas, yo creo que no necesitarías que fuera de un muerto, más bien de una persona que sea positiva a la infección, ¿no? O sea, que sea positiva al SARS-CoV-2, que es el causante de esta enfermedad, COVID-19. Y entonces, sabiendo qué personas son positivas, lo que se está haciendo ahora son estas terapias como de plasmaféresis, entre otras, que lo que están intentando hacer es, con los anticuerpos que generó esta persona ante la infección, hacerles diferentes tratamientos para poder inmunizar a otras personas como una especie de vacuna, ¿no? O de protección de un como de un tratamiento profiláctico, ¿no? Entonces, sí se están probando este tipo de tratamientos. Y lo que dice replicarlos con células madre, bueno, hay muchos sistemas, animales modelo y otros sistemas también de células que se utilizan para la producción de anticuerpos, ¿no? Entonces, todo esto se está trabajando, es un trabajo constante tanto para desarrollar las vacunas, las terapias con anticuerpos, ¿no? De la plasmaféresis, en general terapias serológicas y tratamientos antivirales y otros tratamientos, no necesariamente antivirales, sino que regulen la respuesta inmune. De esta forma, como para frenar el que se agrave esta infección, ¿no? Entonces, sí existen diferentes sistemas que se están probando actualmente. Valeria Torres pregunta: si por accidente me toco la cara, ¿podría ayudar que me lave la cara? No sé, ¿podrías especificarme más? A ver, si por accidente te tocas la cara, esto pensando, me imagino que dices que si sales a la calle y tocaste alguna superficie que no sabes si esté contaminada y luego te llevas las manos a la cara, que te ayude a lavarte, lo mejor es no hacerlo, ¿no? O sea, no se toquen la cara, principalmente los ojos, la nariz y la boca, porque son las fuentes de entrada del virus, ¿no? Entonces, una vez, si es que tú tocaste una superficie contaminada con el virus y te las llevas a los ojos, a la nariz o a la boca, si ya entran en contacto con tus mucosas, realmente no es que puedas hacer nada, ¿no? El virus va a tener acceso a las células, ¿no? Se va a unir a las células que infecta, ¿no? A estos receptores que les decía anteriormente y entonces va a entrar, ¿no? Entonces, no creo que ayude mucho, más bien mejor tener la idea de que no hay forma de hacer eso. La única forma es tener mucha higiene, lavarse correctamente las manos y de preferencia si estás fuera de tu casa, en la calle o si estás en contacto con una persona enferma, no te toques la cara, ¿no? Eso es súper importante. Con manos sucias, no tocarse la cara. Si por algo necesitaras, ¿no? Manipularte algo en los ojos o sonarte la nariz, ¿no? O algo en la boca, asegúrate de que estén súper, súper bien lavadas tus manos, ¿no? Para no evitar estas contaminaciones, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, de la gente que piensa que tal vez haciendo gárgaras o tomando agua con limón o estas cosas van a prevenir que no se infecten. No, realmente no les van a ayudar porque el virus, en cuanto esté en contacto con las células que infecta, va a entrar, ¿no? Al entrar en contacto con las mucosas, va a generar una infección. Entonces, mejor prevenir que lamentar, ¿no? Bueno, creo que hoy estamos un poco calmaditos todos. Hay poca gente conectada y pocas preguntas, pero bueno, yo creo que es normal. Hay veces que hay más preguntas, hay otras veces que tal vez pues no hay nueva información y entonces las dudas ya están resueltas, pero nosotros seguiremos aquí, no importa, esperando todas sus preguntas.
Ah, ya me llegó otra. Patricia López Quesada, ¿qué puede destruir el virus? Bueno, lo que sabemos, algo muy eficiente, que es lo que siempre nos mencionan, es agua y jabón, ¿no? Principalmente el jabón, porque recordemos que este virus tiene una envoltura, o sea, está recubierto de lípidos, o sea, de grasas, ¿no? Entonces, similar como cuando lava la ropa y le quita la mugre, ¿no? O las grasas, todo eso, con el jabón se disuelve todo eso, algo similar haríamos con el virus, ¿no? Entonces, al agregar estos jabones u otros detergentes, lo que haces es desestabilizar toda esta envoltura que tiene de lípidos y entonces, pues el virus se desestabiliza y como tú dices, se destruye, ¿no? Coloquialmente podríamos decirle así, ¿no? Entonces, esto principalmente, bueno, y hay otras formas de destruirlo, ¿no? Como hemos visto otros desinfectantes como cloro, agua oxigenada al 0.5%, en general una gran variedad de detergentes, ¿no? Pero pues lo más efectivo y lo menos agresivo para nosotros, agua y jabón, ¿no? No nos va a irritar la piel y va a ayudar de forma muy eficiente a desestabilizar estas partículas virales, ¿ok? Rafael pregunta, ¿qué materiales se pueden utilizar en casa para crear cubrebocas y evitar el contagio? Yo creo que esta sigue siendo una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Principalmente con esta idea de no utilizar los cubrebocas quirúrgicos o las mascarillas N95, que sabemos que se están usando muchísimo a nivel mundial y que hay momentos que hay escasez, ¿no? De este tipo de protección personal. Entonces, lo que nos han recomendado es generar mascarillas caseras. Porque en algunos sitios sí ya es obligatorio si vas al súper o vas a una farmacia, ¿no? Que son los sitios a donde podríamos salir, usar un cubrebocas, ¿no? En este caso, hay algunas sugerencias que todavía son como temas muy controversiales porque al final de cuentas no es una protección del 100%, pero por ejemplo, algunas fuentes confiables, como por ejemplo el CDC o la Organización Mundial de la Salud, han sugerido que se pueden hacer cubrebocas con tela. Entonces, puedes agarrar alguna playera vieja que tengas y hacer, o un paliacate, ¿no? De preferencia buscar telas que no sean tan porosas. Y entonces hacer una especie de cubrebocas que te asegures que te cubra la nariz y abajo de la barbilla, ¿no? Que se te ajuste bien a la cara y de preferencia hacer como al menos tres capas para que esto represente una barrera un poco mayor para la transmisión de las gotitas, ¿no? Que es para lo que usarías ese cubrebocas, para evitar que no sea tan fácil andar dejando gotitas que se producen al toser, al estornudar o al hablar en diferentes superficies. Y bueno, como te digo, que sea una barrera, ¿no? Otra forma también que yo he visto, al menos en mi casa yo lo he intentado, yo tengo un cubrebocas de tela también. Y siguiendo como unas pruebas que salían en internet, no sé qué tan eficientes sean, pero decían que poner, por ejemplo, una vela y prenderla, obviamente, ¿no? Y entonces con tu cubrebocas, intentar soplarla. Si la flama no se mueve y mucho menos se apaga, es que tu cubrebocas sí está frenando un poco más el paso del aire, ¿no? Y si está frenando el aire, seguramente también está frenando mucho mejor las gotitas de saliva, ¿no? Y entonces lo que yo vi con mi cubrebocas de tela es que al ponerle, yo lo dejé como con una bolsita en medio, ¿no? Entonces la tela son dos capas de tela y en medio lo que hago es ponerle una servilleta absorbente y de esta forma intenté lo de la vela y no se mueve, ¿no? Entonces, obviamente no va a ser una mascarilla N95, ¿no? No va a ser una gran protección, pero al menos sé que está limitando un poco, ¿no? Y entonces, estas son las formas que puedes tener
para ver si pues te estás haciendo un cubrebocas un poquito más protector de alguna forma, ¿no? Pero bueno, eso obviamente nunca va a ser tan eficiente como los N95, ¿no? Y bueno, otra cosa también muy importante para el uso de los cubrebocas es, al principio se manejaba que solamente la gente que tuviera síntomas, que estuviera enferma o el personal de la salud utilizara cubrebocas, ¿no? Pero ahora cada vez hay más evidencia de que los casos asintomáticos o preasintomáticos, esto es gente que no ha desarrollado alguna sintomatología como una tos o fiebre, ¿no? Gente que no sepa que está infectada, de todas formas puede diseminar el virus, ¿no? Es portador del virus y aún así lo puede transmitir. Entonces, yo muy tranquila podría salir a la calle a hacer mi súper, ¿no? Cada semana y pensar que, bueno, pues yo no estoy expuesta a nada, me he mantenido en mi casa, pero, y no tengo ningún síntoma, ¿no? Pero realmente estar 100% segura que uno no está infectado, pues puede no ser el caso, ¿no? Entonces, ante la duda de ser un caso asintomático o preasintomático, pues por eso se recomienda ahora cada vez más el uso de cubrebocas para salir, ¿no? Entonces, sí, pues hay diferentes formas en internet que han salido de cómo hacer estos cubrebocas caseros, ¿no? Pero pues de preferencia consigue una tela que no sea tan porosa y que veas que no pasa tanto el aire, ¿no? Obviamente que te permita respirar, ¿no? Eso es súper importante. Si no te deja respirar y te empiezas a sofocar, bueno, eso ni siquiera sirve porque, pues, te vas a desmayar ahí, ¿no? Pero bueno, esas son algunas medidas de las que puedes tomar. Ana Torres pregunta, ¿cómo puedo limpiar superficies en mi casa para evitar el virus? Pues lo más fácil es agua y jabón en las superficies que se pueda. En las que no, pues también puedes usar alcohol al 70%, en algunos casos agua oxigenada, pero al 0.5%, agua oxigenada al 0.5%. O los pisos, por ejemplo, puedes usar agua con cloro, ¿no? Un poco diluido para limpiar bien y dejar un tiempo la superficie con estos desinfectantes, unos 10 minutos, para asegurarte que se desinfecta bien. Y ya después utilizar esas superficies, ¿no? Los alimentos, principalmente lo más que puedas, pues agua y jabón. Eso va a ser muy útil, muy eficiente y no va a ser agresivo para tu piel, por ejemplo, ¿no? No te va a causar irritaciones. Pero para otras, pues alcohol al 70% es muy bueno. También, por ejemplo, en la cocina podrías usar estos desengrasantes que pues al deshacer toda esta grasa pues también son eficientes para deshacer la capa lipídica del virus, ¿no? Y así en diferentes superficies, ¿no? Eso depende de qué estés tratando, ¿no? No le vas a poner agua y jabón a una superficie de madera porque la vas a dañar, pero pues sí existen diferentes métodos para limpiar esto, ¿no? Pero principalmente agua y jabón y si no alcohol al 70% es bastante eficiente. Betty. Ella pregunta, ¿qué opinas del riesgo de contagio en los mercados? Yo cuando voy a comprar mis alimentos salgo con cubrebocas y lentes de protección, pero me preocupa llevar el virus en las cosas que compro o el dinero. Sí, yo creo que es una preocupación, incluso en la ropa, ¿no? Dices, es una preocupación de todos. Lo mejor es, como tú dices, tomar estas medidas, pero por ejemplo, si vas a usar estos cubrebocas y los lentes, es muy importante usarlos correctamente, ¿no? Porque mucha gente sí sale a la calle y confiado de que trae el cubrebocas, pero realmente no es una protección si lo están moviendo todo el tiempo con manos sucias, ¿no? Entonces, si lo van a usar, no se lo quiten hasta que regresen a su casa y se lo puedan quitar. Y si es desechable, lo depositan en la basura correctamente. Y si no es desechable, pues lo lavan inmediatamente, ¿no? Pero usar muy bien este equipo de protección personal, ¿no? No tocarlo con manos sucias. Es súper importante. Y bueno, del resto, pues es mantener la distancia con la gente,
Yo diría que al menos 2 metros, ¿no? Lo manejan como 1,5 metros en los supers o en mercados, pero sí, unos 2 metros, mantenerte alejado de toda la gente, y las cosas que vayas agarrando, pues puedes traer un alcohol en gel contigo o una botellita de alcohol líquido y estar limpiando si quieres. Y si no puedes hacer esto, pues en cuanto llegues a tu casa, limpias muy bien todo lo que compraste, ¿no? Entonces, asegúrate de darle una buena limpiada, ya sea con alcohol o con agua y con jabón, en lo que puedas. El dinero, lo mismo, si manipulaste, pues lávate muy bien las manos. Y la ropa, si tú sientes que estuviste en contacto con muchísima gente que no hubo forma de evitarlo, pues sí, yo te recomendaría que en cuanto llegues a tu casa te quites esa ropa, la eches a lavar y te laves muy bien las manos, te pongas ropa limpia y así estar seguro, ¿no? Pero sí hay que tomar ahorita esas medidas. Elisa Montes, ¿qué opinas de brindar omega 3 parenteral como inmunonutriente para modular la inflamación en pacientes con SARS? Ayer hicieron esta misma pregunta, pero realmente yo no he encontrado algo directamente relacionado con los omega 3, ¿no? Pero realmente no creo que sea algo muy específico. Yo creo que en general, obviamente los omega 3 nos ayudan mucho al buen funcionamiento del organismo, ¿no? Pero con que tengamos una buena alimentación de forma general, con todos los nutrientes, con vitaminas, no es que necesitemos tomar suplementos alimenticios, ¿no? Si uno tiene una buena alimentación y no tiene alguna enfermedad crónica que afecte al sistema inmunológico, es decir, que nos inmunosuprima, no habría por qué tomar todos estos suplementos, ¿no? Simplemente una alimentación balanceada te va a aportar todos estos componentes que necesita tu organismo para poder luchar contra cualquier infección, ¿no? Ya sea de este coronavirus, de cualquier otro virus o de una bacteria, de un parásito, lo que sea, pues necesitamos un sistema inmune fuerte y para esto pues una buena alimentación, ¿no? Es lo que sabemos. Entonces, pues sí, es lo que te podría contestar al respecto. Melissa Mondragón pregunta. ¿Cómo debería ser el correcto desecho de basura de pacientes que dieron positivo a la prueba y se encuentran aislados en casa? Bueno, esto, si quieres, subimos más tarde alguna información específicamente, pero sí hay formas específicas de desechar todo lo que entre en contacto con estos pacientes y que sea desechable, ¿no? O sea, si no es, pues lavarlo súper bien con agua y jabón y si se puede agua caliente, pero todo lo que sea desechable, sí hay que depositarlo en una bolsa aparte que esté muy bien cerrada y de preferencia etiquetada, ¿no? Para no representar un riesgo a quien procese toda esa basura. Entonces, sí, hay que conocer muy bien cómo son, cómo es la disposición de estos desechos, ¿no? Pero por lo pronto te digo, yo sé que tiene que ser en una bolsa separada, bien etiquetada, ¿no? Pero lo que no estoy segura es si hay algún sitio en donde puedas llevar todos estos desechos que serían como desechos biológicos, por ejemplo, que puedan representar un problema para la salud, ¿no? No sé hacia dónde llevarlos, o si estas bolsas donde aislaste todo esto lo puedas llevar al mismo lugar donde sacas toda tu basura al día, eso no lo sé. Pero lo checamos y te subimos esa información aquí al grupo, y que también esté disponible para todos, ¿no? Eso es importante. Vayan checando, de repente les subimos algunos infográficos o algunas fuentes de información confiables que ustedes pueden consultar para tener esta información muy accesible, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, Soyecito Bueno.
Si empiezo a tener síntomas de resfriado, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para salir al médico y no correr por él por pánico? Esto es algo muy importante, qué bueno que lo preguntas. Las recomendaciones son que si tienes síntomas, no vayas directamente a un centro de salud o a un hospital o al médico, ¿no? Más bien, si tienes síntomas que no representan un problema muy grave, por ejemplo, que no puedas respirar, si no te está pasando eso y nada más tienes como una fiebre, tienes tos, ¿no? Tienes otros síntomas que sabes que puedes sobrellevar en tu casa, las indicaciones son que hables por teléfono. Esto con la intención de no salir y estar dispersando lo que sea que te haya contagiado y además no saturar todos los sistemas de salud, ¿no? Entonces, marca, aquí en la página tenemos los teléfonos de la UIS y además el link a la página donde están todos los teléfonos, las líneas directas en cada uno de los estados en México para que te comuniquen con alguna unidad de atención especializada, ¿no? Y si no, si tú tienes tu médico de cabecera, márcale y dile, tengo estos síntomas, no sé qué hacer. Y el médico será el que te diga, ¿no? No, pues vente aquí al consultorio y te checo o vete directamente al hospital, dependiendo de la severidad de los síntomas, ¿no? Pero algo importante es que si puedes esperar, no vayas, ¿no? Al hospital. Todo por teléfono y ya de ahí te canalizarán a algún medio, ¿no? Que tengas que ir. Eso es súper importante. Gerardo Yáñez pregunta, ¿se puede limpiar un billete? Sí se puede limpiar, porque yo sé, a veces se me han ido mis billetes en la ropa cuando la lavo en la lavadora y pues se lavan y no les pasa absolutamente nada. Y si no, pues seguramente también si estás desconfiado de los que te dieron todo el cambio, ¿no? En la calle, pues límpialo con tal vez con una toallita húmeda y le pones alcohol en gel, ¿no? O alcohol en general y pásale un trapito, los puedes limpiar, no les pasa nada. Realmente. Pero lo más importante es que tú te laves las manos, ¿no? Más que, pues, si el billete está sucio en tu cartera, en tu billetera, pues que ahí se quede. Pero lo más importante es que tus manos estén limpias para no llevártelas a la cara, ¿no? Contaminadas. Hugo, ¿cuál es tu opinión sobre la sanitización con ozono? En algunos estados del país lo aplican en las calles. No sé, o sea, yo sí he leído que el ozono sí lo usan como sanitizante eficiente, que lo usan en las calles, pues yo solo sé más bien lo que he escuchado, que no es la mejor idea porque al hacer esta sanitización lo que se están generando son muchos aerosoles que podrían representar un problema más grave, ¿no? Porque se está aerosolizando el virus de una persona que posiblemente sea portadora y entonces se vuelve ahí una fuente contaminante, ¿no? Como una nubecita y contaminante y toda la gente que esté pasando ahí en estos sanitizadores, pues representa más riesgo, además de que también habían dicho que estos sistemas de sanitización pues irritan, pueden llegar a irritar las mucosas, ¿no? Y esto hacerlas más susceptibles a las infecciones. Entonces, como el ozono por sí solo, pues sí he leído que puede ser eficiente para la desinfección, más bien es los sistemas que utilizan el ozono que sí puedan ser perjudiciales, ¿no? Betty dice, no hay dónde llevar esos desechos. Bueno, si no hay, entonces asegurarnos de que estén bien separados del resto de la basura en una bolsa bien amarrada y que esté etiquetada, ¿no? Para que a la gente no se le vaya a ocurrir, ¿no? Sabemos que hay gente que luego está pues ahí hurgando la basura para conseguir algunas cosas que luego de ahí sacan dinero. Entonces, por respeto a ellos, pues desechar correctamente, ¿no? Lo mismo que haríamos, por ejemplo, si tiramos vidrio o algo que vaya a lastimar a las personas, etiquetarlo muy bien, ¿no? Y que esté muy bien cerrado, ¿no? Para que no haya riesgos de que lo saquen de ahí. De quemar todo eso, no creo que tan buena idea sea quemar todo eso, porque pues también
Un problema muy grave también que ahora se está teniendo es que por una parte se está generando muchísima basura con todo este equipo desechable de protección personal, ¿no? Y pues no son materiales, son muchos materiales sintéticos, ¿no? Que al quemarlos, pues yo creo que van a generar muchísima contaminación. Entonces, no creo que sea una buena idea. Y bueno, pues sí, tampoco hay que perjudicar al medio ambiente, ¿no? Suficientes problemas ya tenemos ahorita con la pandemia como para seguir todavía empeorando la situación en la que tenemos el ambiente, ¿no? Hay mucha contaminación. Y luego además también hay evidencias de que se están contaminando las aguas por la cantidad tan brutal de desinfectantes que estamos usando, ¿no? Que llegan al agua y pues esto contamina. Entonces, mientras podamos tomar medidas que nos protejan, que nos mantengan seguros y a la vez cuidar el ambiente, pues mucho mejor, ¿no? Marisol pregunta, ¿es cierto que cuando salgo no hay que ir maquillada porque ahí se queda el virus? Y si cuando limpio áreas de mi casa con dilución de cloro, solo lavo el trapo con agua y jabón, ¿eso es suficiente para matar los virus o bacterias? Ok, son dos preguntas. La primera, que tú salgas maquillada no representa problema. El problema sería si tú te estás tocando la cara con manos sucias, ¿no? Que te estés llevando las manos sucias hacia los ojos, hacia la nariz y hacia la boca, que son las vías de entrada del virus, ¿no? El virus va a estar en cualquier superficie, ya sea en la piel, en la mesa, en diferentes superficies, ¿no? Entonces, que estés maquillada o no, no importa. Yo creo que tal vez igual lo que leíste es, por ejemplo, en un baño público, que no te estés maquillando y eso porque pues estás exponiendo todo ese maquillaje que te llevas a la cara a superficies que tal vez estén contaminadas, ¿no? Entonces, para eso sí hay que tener muchísimo cuidado, pues que todo lo que llevemos a nuestra cara, pues esté súper limpio, ¿no? Entonces, en esa forma, pues mantener las medidas de higiene, pero que tú uses maquillaje no creo que represente un problema. Y después de tu otra pregunta que decías que si el trapo con el que limpiaste con cloro lo lavas solo con agua y jabón es suficiente, sí, es suficiente. O sea, con que lo laves súper bien, o sea, no solo una enjuagadita, ¿no? Asegurarte de tallarlo muy, muy bien y enjuagarlo, eso es suficiente. Nirvana, namaste. A ver, ¿qué puedo usar en lugar de cloro? Tengo rinitis y me afecta mucho. Algo que sea económico, por favor. Dicen que el vinagre alcohol es cierto. Gracias. Sí, claro. Por eso el cloro no es como la primera fuente de desinfección que hay que usar, ¿no? El cloro es muy tóxico y además, si lo mezclan equivocadamente con algún otro sanitizante puede provocar una reacción muy fuerte que los gases que se generan irritan muchísimo las mucosas y eso puede ser muy muy grave porque va a ser contraproducente, es más, nos puede hacer mucho más susceptibles a infectarnos de muchas cosas, ¿no? O a exacerbar estos síntomas como tú dices de la rinitis. Entonces, si puedes evitar el cloro, evítalo, ¿no? Igual hay mucha gente que para el baño lo usa mucho, está bien, ¿no? Pero te digo, agua y jabón es lo mejor, ¿no? Y es además lo menos invasivo para ti, ¿no? Para tu piel, para evitar toda esta irritación que pueda causar. Entonces, agua y jabón es muy eficiente. Y si no, alcohol, como dices, alcohol al 70%, pero bueno, también sabemos que hay gente que pues sufre dermatitis y entonces también podría ser un poco irritante el alcohol, pero por eso agua y jabón. Con eso es suficiente. Incluso si quieres limpiar tus pisos, pues con un limpiador de pisos con jabón, eso sirve muy bien, ¿no? En general, todas esas superficies. Pero sí,
Y más si tienes estas condiciones de rinitis o problemas respiratorios, evitar todos estos sanitizantes que sean tóxicos o muy irritantes, ¿no? Pero bueno, hay muchos. Nayeli Sánchez. Sí, es muy buena idea. Ella nos dice que no quemar, pero sí lo que hay que hacer es cortar los cubrebocas y guantes para que no se rehúsen. Sí, lo pueden hacer, claro que sí, porque pues todo este, hay muchos de estos equipos de protección personal que son desechables, ¿no? Entonces, pues sí, es importante tanto uno mismo no seguirlos usando, o sea, en cuanto se humedece lo tiran y o, usan otro. Y pues que la gente en la calle, si los ve, pues no los use, ¿no? Entonces, sí, sí lo pueden hacer, claro. Pero también teniendo en cuenta que se deposite en una bolsa específica, que esté bien marcada, que diga que son desechos contagiosos o algo así, ¿no? Para que la gente no vaya a abrir esas bolsas de basura. Y bueno, creo que se nos acabaron las preguntas. Hoy alguien empezó a apodar aquí, seguro están escuchando todo el ruido, perdón. Pero bueno, de todas formas ya casi son las 12, yo creo que ya no voy a recibir más preguntas. Y les agradezco muchísimo que estén participando, les agradeceré muchísimo también que nos ayuden a compartir este. Ay, perdón, sí es cierto, Marisol, se me olvidó lo del vinagre. Tienes razón. El otro día también hicieron esta pregunta de usar el vinagre para sanitizar y no encontré ninguna evidencia, la verdad, que haya demostrado que el vinagre es útil para desintegrar los virus. Entonces, pues yo por precaución no lo usaría, además de que también puede ser irritante, ¿no? Porque es, al final de cuentas, es un ácido que, pues sí, puede ser irritante para la piel. Entonces, si tienes mejor a la mano agua y jabón, úsalo. Si no, alcohol al 70%, eso funciona muy bien. ¿Ok? Sí, porque ante la falta de evidencias, ante la duda, mejor usar lo que ya sabemos que sí funciona. Muchísimas gracias a todos y nos vemos más tarde. Bueno, ya no conmigo, pero a las 5 de la tarde va a estar la doctora Isabel Salazar para resolver todas sus dudas. Anímense, es la primera vez que ella está con nosotros. Ella también es miembro de la Sociedad Mexicana de Virología y pues va a estar muy gustosa a recibir todas sus preguntas. Y bueno, como les decía, ayúdenos a compartir para llegar a más gente y poder resolver todas estas dudas y frenar la transmisión de información falsa, ¿no? Lo que queremos es que tengan información verificada, actualizada, que sea muy clara, ¿no? Y que sea útil para poder responder ante esta pandemia, ¿ok? Entonces, gracias a todos y nos vemos después. Y bueno, les subo ahí la información al grupo. Nos vemos.